Del 28 al 31 de julio de este 2023 en Pérez, Celedón, se llevará a cabo el intercambio regional de empoderamiento económico de la mujer a partir de productos de la agrobiodiversidad y alternativas para la adaptación al cambio climático. La actividad es organizada por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica, ASICAFOC. Para este encuentro se escogió el Centro Biológico Las Quebradas Fudeviol como sede. Este acontecimiento es parte del destacado programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica. Tiene como objetivo promover y fortalecer el papel de las mujeres en el ámbito económico, destacando su participación en el aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad y la búsqueda de alternativas resilientes frente al cambio climático en la región. Para la actividad se tendrán participantes de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y por supuesto Costa Rica. Dentro de las temáticas a desarrollar se encuentran el empoderamiento económico de la mujer, desde el programa Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, la inserción efectiva de la mujer indígena y campesina en las cadenas de valor agropecuarias, la experiencia de la cadena de valor de la nuez de Marañón y la empresariedad femenina hacia una autonomía económica de las mujeres rurales e indígenas de la zona. Asimismo, las experiencias del empoderamiento de la mujer en el sector agropecuario, experiencia de productos cosméticos a base de miel de lipona, empoderamiento participativo de la mujer en el desarrollo de la cooperativa Copeasa, intercambio de experiencias de Maya Fruit Group, el cambio climático y género, autonomía en la economía de la mujer campesina indígena y sus estrategias de implementación, experiencias exitosas en la transformación de productos alimenticios con valor agregado como el cacao y las harinas. También hablarán del tejido organizativo y emprendimientos productivos con mujeres, género y pueblos indígenas, formación técnica de mujeres jóvenes, rol de la oficina de la mujer de la municipalidad de Pérez Celedón y una exposición de productos centroamericanos de la agrobiodiversidad.